Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenida a toda la familia del vóley que hoy día nos está acompañando en esta transmisión en vivo y en directo que va hacia ustedes a través de la del fanpage de Facebook de la Federación de Voleibol de Chile. Nos encontramos acá en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto de la hermosa ciudad de Linares, quien hoy nos recibe en esta primera final, si usted lo prefiere, final de ida de esta Liga Nacional Masculina A1, en el que dos equipos, los dueños de casa, Linares, se van a enfrentar a el equipo de Tomás Morus. El ganador de este encuentro tendrá una leve ventaja para el partido de mañana domingo de vuelta, en el que se van a enfrentar finalmente para definir quién será el flamante ganador de esta Liga Nacional Masculina A1. ¿Será Linares? ¿Será Tomás Morus? No se pierda esta transmisión que está en vivo para ustedes, para que podamos disfrutar de lo mejor del vóley nacional, esta Liga Nacional Masculina A1. Los equipos ya se encuentran en el terreno de juego realizando todo lo que es el trabajo de calentamiento. El partido está marcado para eso de las 4 de la tarde, así que la invitación es a que se mantenga conectado. Desde ya puede enviar sus comentarios, sus saludos en el fanpage para poder leerlos y poder compartirlos y así amenizando un poco lo que será este partido. Nosotros nos vamos a conectar en un par de minutos más. Los vamos a dejar con imágenes del terreno de juego, porque esto estará que promete, esto está que se viene. Gran final, partido de ida, Tomás Morus versus Linares. Estamos de vuelta en esta transmisión en vivo y en directo para ustedes, acompañándolos desde el gimnasio Ignacio Carrera Pinto en Linares. Hoy, donde los dueños de casa van a recibir al equipo del Tomás Morus para definir el ganador de esta final, partido de ida. Recordemos que el día de mañana, domingo 22, se va a realizar la gran final, partido de vuelta. Y en caso de empate, van a irse ambos equipos a un set de oro para finalmente definir al ganador, al campeón de esta Liga Nacional Masculina A1 en su edición 2019. Recordamos también que el día de mañana, a eso de las 12 de la tarde, se va a disputar el tercer lugar entre los equipos de Águilas Agustinas y Doñihue. Luego de eso, a eso de las 13:30 aproximadamente, dependiendo del partido, viene la gran final
de vuelta con estos equipos que hoy intentarán dejarlo todo en el terreno de juego para definir al ganador de este partido de ida. Vamos a ver quiénes nos están acompañando desde la transmisión en vivo y en directo de Facebook. Vamos a saludar a César Hernández, dice saludos desde Osorno. Saludos a la linda localidad de Osorno, que me imagino que debe estar con una temperatura un poco más agradable que la que está acá. Hay una temperatura acá, me imagino yo, unos 34 grados. Así que se siente bastante la temperatura. Vamos a seguir con los comentarios. Frank Plasencia dice eso. David Flores dice hola, hola. Hola, hola, David Flores, ¿cómo estás? ¿Aló, aló? ¿Sí? 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 ¿Escuchó? Bueno, saludamos a todos los amigos y amigas que nos acompañan en esta transmisión en vivo y en directo para todo Chile y el mundo. Estamos acá en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto de la hermosa localidad de Linares. Me acompaña el presidente de la Federación, señor Jorge Pino, y también el ilustre alcalde de la Municipalidad de Linares. Muchas gracias, alcalde, por recibirnos. ¿Cómo está el ambiente de Linares para el día de hoy? Hola, Luis, muy buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo en vivo y en directo vía streaming. Estamos contentos porque han sido dos jornadas históricas para Linares. No ha,
hace mucho tiempo no se realizaba un encuentro como este en nuestra ciudad. El jueves estaba lleno, a eso de las 20-30 horas, más de 1,000 personas estaban en ambos costados norte-sur de este gimnasio. Y para nosotros muy simbólico porque no hace mucho reconocimos a Marco y Esteban Grimal como hijos ilustres de Linares, salió por todo Chile, por lo que significó la medalla de Perú, pero además porque estamos a puertas de estar peleando quizás mañana la novena medalla de oro. Y eso hace que Linares sea la capital nacional del voleo. Cada uno de los colegios, le explicaba Jorge, de los colegios particulares subvencionados, de los colegios municipales, funcionan en materia deportiva a la luz del voleo. Y en ese contexto, Marco y Esteban Grimal y esta selección siempre han estado disponibles para nuestros jóvenes. Don Jorge, tremendo despliegue técnico con los árbitros, con toda la gente de la federación para poder estar acá hoy día en Linares. ¿Cuáles son las expectativas de este encuentro, de esta actividad y obviamente lo que se viene el día de mañana? Bueno, como yo lo he dicho reiteradas veces, que estamos pasando el mejor momento de la historia en el voleibol y esto no podía ser distinto. El hecho que hayamos decidido tomar la primera final acá en Linares no es casualidad. Yo se lo explicaba al alcalde que es tradicional que exista voleibol en Linares. Que alguien no haga voleibol acá en Linares sería extraño. Entonces, como está tan arriesgado eso, tiene que ver con una identidad. Es por eso que entonces el voleibol lo que tenía que hacer era jugar una final acá y la otra en Santiago, que además iba a estar transmitida por el CDO y ustedes. Creo que es merecedor el municipio a través de su alcalde, porque cuando él dice que es la capital del voleibol acá en Linares, yo no solamente se lo creo, yo lo he visto. De aquí hay muchas otras construcciones, podemos dar algunas primicias, que él las podrá decir. Aquí se va a jugar la final del voleibol de playa, puntaje para la carrera de Juegos Olímpicos de los Primos Grimal. Y el hecho que hayan ellos galardonado hijo ilustre, nunca un deportista había sido hijo ilustre en voleibol en un municipio y así se hizo. Así que felicitaciones al alcalde, a su gente que trabaja en el municipio y particularmente al Club Linares que está jugando esta nueva final. Claro, con altas probabilidades de obtener su novena medalla, pero vamos a ver, siempre lo decimos que en el voleibol todo puede pasar. Y alcalde, señor Jorge Pino, muchas gracias por recibirnos acá en Linares. La instalación está espectacular, los equipos ya están calentando y la invitación es a que la gente se pueda conectar a través de la plataforma de streaming y también pueden venir acá al gimnasio Ignacio Carrera Pinto. Así está, hace mucho calor, pero este gimnasio Ignacio Carrera Pinto tiene la particularidad. Aquí hace 40 años comenzó don Juan Arroyo, un profesor nuestro mananista del Instituto Linares, donde se comenzó a construir toda esta historia. Y lo que decía Jorge, efectivamente lo podemos confirmar en mayo, es precisamente vamos a tener un campeonato nacional, perdón, el sudamericano de beach volley con Marco y Esteban, con el resto de la gente, porque además mayo es especial para nosotros, el mes aniversario de la ciudad, 226 años desde la fundación de la Villa de Linares, así que muchas gracias. No, muchas noticias entonces, tenemos volei para rato y... Te voy a dar otra más. El alcalde se va a sumar a Hashtag Marea Roja, porque estamos a punto de cerrar, que se va a colocar buses, transformarse en parte de la Marea Roja, porque va a ser auspiciador del preolímpico, que esperemos que tengamos ese éxito como ha tenido Linares. Bueno, recordemos a la gente que nos acompaña que deben comentar utilizando el hashtag Marea Roja del Voley, y hoy día estaremos regalando entradas también. Todas las entradas disponibles para ustedes. Maravilloso, maravilloso. Natural. Fluye de manera natural. Perdí yo ahora. No, y además recordar a los amigos y amigas que vienen acá al gimnasio Ignacio Carrera Pinto que va a estar habilitado un stand para que puedan comprar también sus entradas para el día 10 y así plagar de rojo y darle todo el aliento a nuestros queridos rojos que por primera vez en la historia podrían ir a unos Juegos Olímpicos. En el Monticello, así que nosotros ya vamos a abandonar porque veo que estamos próximos a comenzar. Alcalde, muchas gracias. Señor Jorge Pino, muchas gracias. Y nosotros nos vamos a la caseta de transmisión para lo que será este encuentro final partido de ida.
Ya, discúlpenme por la salida tan rápida, tan abrupta, pero bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar y conversar con el alcalde de Linares y además también con el presidente de la federación, un poco agradeciendo la oportunidad, la instancia de que nos puedan recibir en esta final de ida. También se comentaron algunas novedades, se está viendo la posibilidad, por ejemplo, de que puedan salir buses desde acá, de Linares, hacia el Gran Arena Monticello para acompañar a nuestros guerreros rojos, así que toda esa información, como siempre, atentos a las redes sociales, a la página de la Federación, también a la página de voleibol de Linares, ya lo dijo el alcalde, lo vuelvo a repetir, Linares que se ha convertido en una verdadera capital del vóley y eso llena de orgullo. ¿Dónde me quedé con los comentarios? Vamos a ver dónde están los comentarios. Julio César Coronado dice saludos desde Venezuela, saludos a los hermanos de Venezuela que nos están acompañando, que me imagino también se están preparando para lo que será este clasificatorio olímpico. Jorge Herida nos pregunta si es en Linares. Sí, efectivamente, Ignacio Carrera Pinto, de la hermosa ciudad de Linares, que hoy nos recibe con una temperatura bastante alta y además va a estar muy alta la temperatura por la fanaticada que ha asistido a este gimnasio para presenciar lo que será este partido, este encuentro. Recordemos, esta es la final de ida. Ya no quiere decir si gana ahora uno u otro equipo, no quiere decir que sea ganador de la Liga 1, sino que simplemente ganó una de las etapas de esta final, porque el día de mañana se va a definir finalmente quién será el gran ganador de esta Liga Nacional A1. Luisa Tapia Muñoz nos dice hola. Hola. Luisa Tapia nos vuelve a preguntar de dónde se está jugando este partido. Vamos a repetir, estamos acá en la hermosa ciudad de Linares. El Club Deportivo Social y Cultural Trecán de Los Ángeles nos saluda. Saludos a la gente de Los Ángeles y alrededores. Mucha gente del norte, de la zona centro, del sur, también del extranjero, nos están acompañando hoy en esta transmisión, totalmente en vivo y en directo, hay que decirlo. Fabi Villalobos dice, vamos mi Linares. Joao Pedro dice Linares, respondiéndole a Luisa. Emanuel Bustamante dice, hoy me tocó descansar, mañana le damos con todo en la final acá en el CEO. Claro, recordar que esta final de ida se está desarrollando acá en Linares. Y el día de mañana, la final de vuelta se va a desarrollar, como ya es costumbre, en el Centro de Entrenamiento Olímpico, ubicado en la comuna de Ñuñoa, en Santiago. Así que, si usted es de Linares o de alrededores y quiere acompañar a su equipo favorito, por ejemplo, Linares, en esta gran final, debe ir a la ciudad de Santiago, en el Centro de Entrenamiento Olímpico, para lo que será esta final. Si usted es fanático de Tomás Moro, por ejemplo, que vive en Linares o que vive en alrededor, también puede viajar. La entrada para mañana y también para hoy día es totalmente gratuita. Así que venga a disfrutar de lo mejor de esta Liga Nacional A1. Sebastián Albornoz dice, vamos Morus. Hernán Campos Castro dice, vamos Linares. Aparece acá mi amigo Juan Carlos Martínez. Me hizo pasar un susto Tomás Moro, dice. Claro, porque casi Tomás Moro queda fuera de esta final. Pero acá estamos, Tomás Moro versus Linares. Juan Carlos nos vuelve a comentar que dice que todas sus fichas está a Linares. Linares que está buscando la novena estrella. Atención, Linares que está buscando la novena estrella. Y por otro lado, Tomás Moro quiere sacarse la espina. Quiere sacarse esa molestia de Linares y quedarse con la estrella. Vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy. José Jan Kelly dice, vamos Linares, vamos Arauco. Frank Plasencia nos manda un XD. Dale Morus dice, nuevamente nuestro amigo Juan Carlos dice, pasé un susto, esto ya lo leímos. Sí, están llegando muchos comentarios, vamos a ver dónde me quedé. Deli Cortés dice, saludos desde San Fernando de Apure, Venezuela, tierra de Máximo Montoya. Mira cómo está ya la fanaticada para Máximo Montoya. Está también la fanaticada de Araujo, está la fanaticada de los Parraguirre, de los Grimald, está toda la fanaticada hoy día conectada para lo que será esta final. Juan Carlos dice que nos sigue desde Punta Arenas, hoy como 14. ¿Qué anda haciendo Juan Carlos en Punta Arenas ahora? Hoy usted viaja, estuvo en Estados Unidos, luego ahora en Punta Arenas. ¿Cómo viaja? Manuel Busto nos dice saludos a toda la familia del vóley desde Perú, disfrutando de esta primera final. Elvira Fuente dice, hola, sede Temuco será, TCO. Ah, ahí la corrige Elvira, dice,
saludos desde Temuco, saludos a la gente de Temuco, saludos a la gente que nos está acompañando en esta transmisión, que hay que recordar, está totalmente en vivo y en directo para ustedes. Esto es la final de ida en el que se van a enfrentar, todavía no comienza este partido, los equipos de Linares y Tomás Morus, partido de infarto. Como digo siempre yo, afirmen aquí las prótesis, cambien su pila al marcapaso porque hoy este partido promete. Informaciones importantes es que el día de mañana se va a realizar, ya lo dijimos, en el Centro de Entrenamiento Olímpico en la comuna de Ñuñoa, en Santiago. Primero, el primer partido va a ser la búsqueda por el tercer y cuarto lugar en el que se van a enfrentar los equipos de Águilas Agustinas y Doñihue. Luego de ese partido viene la gran final o final de vuelta en el que estos dos equipos que están próximos a comenzar, Tomás Morus y Linares, se van a enfrentar por la final. Este partido creo que va a ser transmitido, todavía no tenemos la confirmación. Vamos a tratar de averiguar por dónde, por qué plataforma va a salir, pero probablemente también estará a través de Facebook. Eso sí se los podemos asegurar. Pero como siempre, síganos en redes sociales, nos pueden buscar en Instagram como Feochi, en Twitter como Feochi-oficial y en Facebook como Federación de Voleibol de Chile. Bueno, Juan Carlos me pregunta, ¿qué hace allá tan arriba, tío? Bueno, sí, hay que comentar que el gimnasio Ignacio Carrera Pinto tiene las graderías en la parte inferior y hacia arriba, como yendo hacia el cielo, de hecho me siento muy cerca del cielo, hay una caseta de comentarios donde está todo el equipo técnico encargado de esta transmisión con una visión, hay que decirlo, espectacular. Una visión completa, una visión panorámica, no solo de los equipos, sino que también de la fanaticada que el día de hoy está acompañando a sus equipos. Así que... No. Nos pregunta si van a utilizar hoy día el ojo de águila. No. Ojo que el ojo de águila fue confirmada para los partidos clasificatorios de Tokio 2020, los que se van a realizar en el Gran Arena Monticello. Ahí vamos a tener ojo de águila, así que acá, como será costumbre, tendremos los guardalíneas, los jueces de línea y los jueces principales para poder garantizar que el partido se pueda desarrollar de la manera correcta, respetando las reglas y que no se vayan o que los errores cometidos sean los menores. Mabel Zuleta Rojo dice Linares, envía ahí su corazón y su balón de volei. Claro, invitamos a la gente que se pueda conectar ya a la transmisión, pueden compartir también, comenten si va a comentar, utilicen también el hashtag Marea Roja del Volei, es un hashtag que nos prepara, que nos alienta a lo que será este clasificatorio olímpico a realizarse en el Gran Arena Monticello, porque queremos nosotros plagar de rojo el Monticello. Si usted compró su entrada, si usted quiere ir a alentar a nuestros guerreros rojos, le hacemos la invitación de que vaya con su polera roja. Si no es de la selección, no importa. Mientras sea una polera roja, vaya de rojo para poder alentar y así representar esta marea roja que busca, que sueña con llegar a una instancia de Juegos Olímpicos, que busca llegar a Tokio el 2020 y darnos esa alegría que tanto estamos esperando, porque por primera vez en la historia de una selección de voleibol masculina podríamos llegar a una instancia de Juegos Olímpicos. Instancia soñada, instancia que estamos esperando, contando los días ya, porque este 10 de enero comienza, todos los partidos se van a desarrollar de ese clasificatorio en el Gran Arena Monticello. Ricardo Carvajal dice, ¿cuánta alegría le ha dado el voleibol a Linares? Cuna de cracks. Ítalo Ramiro Suazo Torres dice, vamos Linares desde Villarrica. Vamos por otra copa. Claro, Linares está buscando su novena estrella en esta Liga A1.
Iván Antonio Zuleta dice, saludos a la familia Zuleta y Rojo de Antofagasta Volley. Pepe Velázquez nos dice, ¿dónde venden la roja de volley? La polera la van a estar vendiendo en una tienda habilitada durante los días del clasificatorio. Ahí con seguridad van a encontrarse, van a habilitar lugares especiales donde usted pueda adquirir esa polera. Karina Lorena nos pregunta, hola, ¿en qué cancha están jugando en Linares? Estamos en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto de Linares. Entrada totalmente gratuita, usted puede venir sin ningún problema, traiga a toda la familia. Sí, le recomiendo que traiga agüita, porque el calor que hace es un calor que hay que considerar. Antonio Sosa dice, saludos a todos desde México. Ricardo Bravo dice, ya próximo a empezar. Claro, estamos próximos ya, vienen las fotos de rigor. Ya los equipos están alistando los últimos detalles. Y ya se viene la presentación de los titulares. Porque esto está que arranca. Final de ida entre los equipos de Tomás Morus y Linares. Pablo Rebolledo dice, vamos Linares. Saludos a la familia Rebolledo desde La Reina, Santiago. Aguirre, número 5 para el capitán Matías Barraguirre, con la 7 Joaquín Gómez, con la número 8 Dusan Bader, con la número 10 Rafael Albornoz, con la número 11 y líbero José Tomás Verdejo, con la número 14 Vicente Valenzuela, el entrenador de Tomás Morus, señor José Tomás Lagos. Finaliza entonces la presentación de los titulares para el equipo de Tomás Morus. Y ahora la fanaticada se vuelve loca porque viene la presentación de los dueños de casa de Linares. Nos vamos con los titulares, con la número 3, Gabriel Araya. Con la número 6, Rafael Grimal. Con la número 9, Carlos Araujo. Con la número 10, Claudio Verdugo. Con la número 14, Máximo Montoya. Con la número 19, Sebastián Castillo. Y con la número 22, Bastián Fuentes Tovar. Entrenador, señor Jaime Grimal.
Y ya estamos próximos a comenzar lo que será este encuentro, partido final de ida. Dos equipos que están buscando con todo lo que tienen poder llegar a quedarse con el título de esta Liga Nacional A1. Por su lado, el equipo de Linares, que va por su novena estrella, buscando la novena estrella. Y por otro lado, Tomás Morus, que busca arrebatarle esta estrella. Vamos a ver qué es lo que sucede. Estamos ya a muy pocos segundos de que inicie este encuentro. Todos los encuentros son al mejor de 5 sets. Comenzamos entonces el partido al servicio de Matías Parraguirre. Ahí estaba la recepción de Eva Grimal, buscando, estaba Montoya. Buena salvada de Valenzuela, se viene él. Ahí está el bloqueo certero de los jugadores de Linares. Viene la armada, va Grimal buscando Montoya. Y el bloqueo de Valenzuela y Parraguirre. Se pone arriba el equipo de Tomás Morus. 1-0 en este primer set de partido. Continúa el servicio el capitán Matías Parraguirre. Parraguirre en el servicio. Buena recepción ahí de Montoya. Buscando, lo celebra Grimaldi. Lo celebra Rafael Grimaldi. Punto para el equipo de Linares. Igual el marcador a uno. Primer set de este partido. Esto está recién comenzando. Se va en el servicio Rafael Grimaldi con la número 6. El equipo de Linares. Grimaldi el servicio, se fue largo ese servicio, demasiada potencia, punto para el equipo Tomás Morus. Ahora es el turno del jugador Vicente Valenzuela con la número 14. Valenzuela en el servicio, buena recepción del jugador Montoya, buscando, estaba Araujo. Buscó el ataque a Araujo, nada que hacer la defensa del equipo del Tomás Morus. Punto para Linares. Va con la número 14 al servicio Máximo Montoya. Va al servicio Máximo Montoya, buena recepción. Ahí estaba Gómez buscando el ataque, estaba Bausan Bader y Castillo que no puede llegar. Castillo que no llega. Punto para el equipo del Tomás Morus. Se prepara ahora el jugador Tomás Parraguirre con la número 4 al servicio. Servicio Parraguirre, buena recepción de Castillo. Va Grimal, mando la jugada, probando suerte. Estaba Verdugo, buen bloqueo del equipo de Tomás Morus. Nuevamente va Araujo buscando la diagonal. Y el capitán Matías que no pudo llegar. Punto para Linares. Es igual, está el marcador. Su turno ahora de Gabriel Araya con la número 3 para el equipo de Linares. Estamos recién en este primer set de partido. Final de ida. Desde el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, en la maravillosa ciudad de Linares. Ahí está, se viene buscando el ataque el jugador Albornoz. Bloqueo, mano y afuera. Se va a dar el jugador Rafael Albornoz al servicio para el equipo del Tomás Morus. Albornoz ya al servicio, buena recepción de Castillo, ahí estaba Grimal buscando Verdugo. Verdugo la diagonal y punto para el equipo de Linares. 2
celebra la fanaticada que está acá en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto. 4-4 el marcador. Y ahí está el jugador con la 9, Carlos Araujo, quien va al servicio. Carlos Araujo, que tiene un servicio muy, pero muy, muy potente, que pone en complicaciones al equipo de Tomás Morús. Una recepción ahí de Verdejo, buscando estaba el capitán Parra Aguirre, el mano y afuera. Punto para el equipo del Tomás Morús. Ahí va el servicio Dusan Bader. Dusan Bader, el servicio que se va largo, ese servicio. Punto para Linares. 5-5. 5-5 el marcador recién en este primer set. Va el servicio Claudio Verdugo para el equipo de Linares. Verdugo y el servicio. Buena recepción de Albornoz. Ahí estaba buscando el ataque de Parra Aguirre. Mano y afuera. Mano y afuera. Punto para el equipo del Tomás Morús. Se prepara ahora el jugador Joaquín Gómez. Con la número 7, 6-5 está el marcador. 6-5 va arriba el equipo del Tomás Morús. Iba Gómez al servicio. Buena recepción de Montoya. Valenzuela, vamos a ver. Gómez pasando ese balón. Ahí va Grimaldi, el ataque certero. Ataque certero de Bastián Fuentes Tobar. Y punto para el equipo de Linares. Punto para Linares. Así nos vamos en este set. Punto a punto. Va al servicio precisamente Bastián Fuentes. Fuentes al servicio. Está Fuentes en el servicio. Buena recepción del capitán. Iba Gómez buscando. Ahí estaba. Ahí estaba Valenzuela. Ataque por el centro. Punto para el equipo del Tomás Morús. Y se prepara. Se prepara el capitán Matías Parra Aguirre al servicio. El equipo del Tomás Morús. Ahí va Morús al servicio. Estaba Grimal, manda la jugada, Araujo buscando el ataque, Valenzuela, ahí estaba Verdejo Gómez, buscando a Albornoz la colocada y tropieza, gran salvada ahí del líbero Castillo, va buscando Parra Aguirre el bloqueo certero ahí de Montoya, qué tremendo rally estamos presenciando, va Montoya nuevamente, ahí va Grimal, Montoya buscando la colocada, Albornoz, vamos a ver, Castillo, ahí estaba Grimal, Rafael buscando a Araujo. Araujo y Gómez que no puede. Qué tremendo rally que acabamos de presenciar. Qué gran salvada del líbero Castillo. De puñetazo salvó esa jugada. Y finalmente el punto queda en manos de Linares. Punto de Araujo. Y Gómez que no puede. Punto para Linares. 7-7 el marcador. Para el servicio ahora, para el servicio Rafael Grimal, con el número 6. Ahí va Rafael en el servicio, buena recepción del capitán Parra Aguirre, ahí va Gómez, buscando, estaba ahí Tomás, y lo celebra Tomás. Lo celebra Tomás, nada que hacer la defensa de Linares, punto para Tomás Morús. Quien va arriba por 8-7 en este primer set de partido. Es el turno del jugador Vicente Valenzuela con la número 14. Ahí estaba Valenzuela y el servicio. Gran recepción de Montoya. Ahí estaba Araujo. Montoya nuevamente buscando la diagonal. Y Gómez que no puede. Nuevamente Gómez que no puede. Punto para Linares. 8-8 el marcador. Se prepara el jugador ahora Máximo Montoya con la número 14 para Linares, quien va al servicio. Ahí estaba Montoya, recepción de Albornoz, iba Gómez, Albornoz buscando la diagonal. Vamos a ver, ahí mano de afuera. Sí. Balón rosado para el equipo de Linares. Punto para Tomás Morús. Es el turno de Tomás Parra Aguirre con la número 4. 9-8 el marcador.
Estaba para aquí en el servicio, a ver. Se fue largo ese servicio. Se da potencia de Tomás Parraguirre, punto para Linares. Y se prepara el jugador Gabriel Araya con la 3. 9 iguales el marcador. Muy, muy parejo está este primer set. Ahí va Araya en el servicio. Verdejo, Gómez buscando algo, no la colocada. Araujo que le bloquea el paso. Nuevamente va Gómez buscando, estaba Tomás. Fuentes de León, Araujo que no puede llegar. Araujo y Araya que no llegan. Punto para el equipo del Tomás Morus. Toma la delantera, 10 a 9 el marcador. Ahí está el jugador Rafael Albornoz, quien va al servicio al equipo del Tomás Morus. Albornoz y el servicio. Buena recepción de Verdugo, buscando estado Verdugo nuevamente. Y no puede llegar Rafael Albornoz, no puede llegar y punto para Linares. Punto para Linares. 10 iguales. 10 iguales. Y es el turno del jugador Carlos Araujo con la 9. Atención con ese servicio. Ahí va Araujo y el servicio. Albornoz en la recepción. Ahí estaba Gómez buscando para Aguirre la colocada. Gran salvada del capitán Rafael. Estaba Castillo. Araujo buscando la diagonal. Ahí está. Certero ataque por la diagonal. Punto para Linares. Lo celebra el equipo de Linares. Lo celebra Araujo. 11 a 10 el marcador y se pone arriba el equipo de Linares. Va nuevamente al servicio Araujo con la 9. Ahí va el servicio de Araujo. Punto válido, sí. Punto válido para Araujo. Tremendo servicio que tiene este joven, este lolito Araujo. Punto para Linares. 2 a 10. 2 a 10 el marcador. Y el público aquí presente aplaude a su favorito que es Linares. Nuevamente Araujo en el servicio. Ahí estaba Verdejo la recepción. Iba Gómez con la colocada. Araujo. Ahí estaba Grimal. Verdugo. Montoya va nuevamente buscando a Araujo el ataque. Ataque certero de Araujo. Ataque certero de Araujo. Punto nuevamente para el equipo de Linares. 3 a 10 está el marcador recién en este primer set. Va al servicio nuevamente Araujo. Araujo y el servicio. Ahí estaba Albornoz en la recepción. Ahí va Gómez buscando Dusan Bader. Fuentes. Ahí estaba Verdejo. Ahí va Gómez. Nuevamente Parraguirre buscando Araujo. Araujo y le juega en contra el aro de básquetbol que está en este gimnasio. Punto para el equipo del Tomás Morus. Prepara ahora Dusan Bader con la número 8 al servicio. Una recepción de Verdugo. Ahí buscando Verdugo nuevamente la diagonal. Gran salvada de Albornoz. Gómez armando la jugada. Se viene el capitán. Y el bloqueo certero. Ahí está. Bloqueo certero de Grimal y compañía. Grimal y Fuentes Tovar con el tremendo bloqueo. Puntos para Linares. Y un gimnasio casi, casi repleto. Alentando a su equipo de Linares. Linares que busca quedarse con este partido y así soñar con su novena estrella. A servicio ahora Claudio Verdugo con la número 10. Se toma su tiempo Verdugo. Ahí está Verdugo y el servicio. Albornoz en la recepción. Ahí estaba Gómez buscando Albornoz y Verdugo. Punto finalmente para el equipo del Tomás Morus. Entonces a 14 está el marcador. Y va Joaquín Gómez al servicio. Ahí estaba Gómez en el servicio.
Va nuevamente Grimal, ahí estaba Montoya. Verdejo que no puede. Punto de Montoya, punto de Linares. Buena arriba Linares, 15 a 12, aumenta la diferencia. Este primer set de partido. Va Bastián Fuentes, Tobar con las 22 al servicio. Tobar y el servicio, que se va largo ese servicio, largo, largo ese servicio. Punto para el equipo Tomás Morus. 13 a 15 está el marcador. Va Matías Parra Aguirre al servicio, el capitán. Sí, pasa ahí Baraya. Estaba Grimal, Araujo buscando el ataque. Araujo nuevamente, Araujo y el punto para Linares. 16 a 13 está el marcador. Recordamos a quienes nos están acompañando en esta transmisión en vivo y en directo que hoy día estaremos regalando dos entradas para el clasificatorio que se va a realizar en el mes de enero. Así que atención, porque muy pronto indicaremos qué es lo que tiene que hacer para ganarse una de las dos entradas que vamos a estar regalando el día de hoy para este clasificatorio Tokio 2020. 17 a 13 está el marcador y Rafael al servicio, Rafael Grimal. Al servicio. A Grimaldi al servicio. Ahí está Verdejo la recepción. Gómez armando la jugada. Se viene Parra Aguirre buscando la colocada. Tan salvada de Rafael. Va Montoya. Araujo y el ataque. Bloqueo certero ahí de Tomás Parra Aguirre y compañía. Bloqueo certero. Punto para el equipo Tomás Morus. Va ahora el jugador Vicente Valenzuela al servicio. El equipo de Tomás Morus. Valenzuela y al servicio. Buena recepción ahí de Montoya. Se va Grimal buscando. Estaba Araujo. Gran salvada del capitán Parra Aguirre. Iba Gómez. Ahí está Albornoz. Salvada de Verdugo. Va buscando Araujo nuevamente. Albornoz. A ver, a ver. Punto finalmente para el equipo. Punto para el equipo de Linares. 18 a 14 está el marcador. Se prepara el jugador con la número 14, Máximo Montoya. Saludamos a todos quienes nos están acompañando en esta transmisión en vivo y en directo para ustedes a través del Facebook de la Federación de Voleibol de Chile. Va al servicio Montoya. Montoya y el servicio. Ahí está la recepción del capitán, Iba Gómez. Buscando Parra Aguirre. Y Grimal, a ver. Ahí está Rafael Grimal con problemas en la recepción. Punto para el equipo del Tomás Morus. Se está acercando el Tomás Morus. 15 a 18 el marcador. Se prepara Tomás Parra Aguirre. Tomás Parra Aguirre y el servicio. Se fue ancho ese servicio. Punto para Linares. Una vez finalizado este set, les voy a indicar las instrucciones para que se puedan ganar una de las dos entradas que vamos a estar regalando el día de hoy, cortesía de la Federación de Voleibol de Chile, por supuesto, para este clasificatorio Tokio 2020, en el que nuestros guerreros rojos tienen la tremenda posibilidad de poder ir por primera vez a una instancia de Juegos Olímpicos. 16 a 19, se prepara Rafael Albornoz con la 10 al servicio. Ahí estaba Albornoz en el servicio. Buena recepción, estaba Montoya buscando. Ahí Verdugo, gran salvada de Parra Aguirre. Va Gómez nuevamente, Dusan rozando el balón. Gran salvada de Castillo, libero. Ataque por el centro de Montoya. Ataque por el centro de Montoya, punto válido. 20-16 a favor de Linares. Y ahí solicitud de tiempo técnico. Solicitud de tiempo técnico. Y vamos a ver dónde me quedé con los comentarios. Vamos a ver dónde me quedé con los comentarios. Veo que hoy día estamos teñidos de Linares. Hoy día todo el gimnasio es Linares. Pepo Rodríguez dice, vamos Linares. María Cecilia Uribe dice, vamos. Manuel José Ortega dice, dale Linares. Fernando Mujibara dice, vamos Linares. Sergio Carvajal, arriba Linares.
Francisco Javier. Hola, mi amigo Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Dice, saludos, hermano. Excelente transmisión, como siempre. Y partido que será de lucha hasta el final. Nuestro amigo Chile Solano, activo por aquí. Saludos, Francisco. Gracias por acompañarnos. Daniel Muñoz Aguilar también nos dice, vamos, Linares. Karina Lorena dice, ambos equipos son buenos. Karina Lorena, mientras tanto, está dividida, dice ella. No sabe si ir por Tomás Moros o si ir por Linares. Difícil decisión. Por eso es lo bueno de ser comentarista de este tipo de partidos, porque uno no puede tener favoritismos, uno tiene que ser acá totalmente neutral. Así que solo mi corazón está a favor del vóley. Solo mi corazón está a favor del vóley. Y adivinen quién va al servicio. Carlos Araujo va al servicio. Ahí estaba Verdejo en la recepción. Gómez armando la jugada. Se viene el capitán buscando el ataque. Araujo. Y qué buena respuesta que tiene Araujo. Pasó ese balón, Montoya, iba Gómez armando, va el Barraguirre ahí intentando atacar Castillo, gran cerrada. Araujo y el ataque, Araujo y el ataque. Punto para Linares. Qué gran despliegue que ha tenido hoy el líbero de Linares, hay que decirlo. Qué gran trabajo que ha tenido el líbero Castillo. Ha salvado muy buenos puntos a Linares. Vamos a ver qué es lo que sucede. 21 a 16 está el marcador. Va nuevamente el jugador Carlos Araujo al servicio. Araujo y el servicio. Albornoz en la recepción. Ahí estaba Gómez buscando. El capitán en el ataque. Montoya que no puede. Montoya que se queda. Dice lo siento. Punto para él, Tomás Moros. Juan Carlos nos dice, se ven raras las bancas de frente. Claro, estamos con una configuración adaptada para el gimnasio. Por eso las bancas están de frente. Ahí está el servicio de Usan Bader. Dusan Bader al servicio y el jugador Claudio Verdugo que no se movió. Quedó intacto, punto para el equipo de Tomás Moros. Continúa Dusan Bader al servicio. Ahí está Dusan Bader en el servicio y ahora sí Verdugo en la recepción. Ahí estaba Rafael Grimán, Araujo el ataque y Dusan Bader que no puede. Intentaba llegar ahí el capitán Matías Parraguirre. No pudo llegar y punto para el equipo de Linares. 22 a 18 está el marcador. Primer set de partido. 22 a 18. Se prepara Claudio Verdugo al servicio. Carlos R. Robles dice, tremendo partidazo. Max Colón dice, qué remate y qué buena recepción de ese equipo. Los felicito. Iván Antonio dice, saludos a mi hijo Isaac. Un gran campeón. Saludamos a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión. Que es para ustedes a través del Facebook de la Federación de Voleibol de Chile. Esto es Liga Nacional Masculina A1, ya en la etapa final. Partido de ida, recuerden, partido de ida hoy y mañana el partido de vuelta. Mañana se define todo. Mañana tendremos nuevo ganador de esta Liga Nacional A1. Reconoce la recepción, ahí estaba Gómez buscando Valenzuela. Gran salvada de Grimal, Castillo armando la jugada. Va probando suerte Montoya, Valenzuela y el bloqueo. Nuevamente ahí estaba Fuentes, la salvada va Gómez buscando ahí Albornoz por el centro. Nuevamente Fuentes que intenta, Fuentes que no puede, Fuentes Tobar que no puede. Dos toques de Fuentes Tobar, punto para Tomás Moros. Se está acercando peligrosamente Tomás Moros. Karen González dice, qué grande Linares. Matías Ruiz dice, saludos al Paqui Paqui. Ahí va Gómez al servicio. Gómez y el servicio que se va largo. 23 a 19. Atención Linares, 23 a 19. Y el público acá está de infarto. Está on fire el público alentando a Linares. ¿Dónde está la fanaticada de Tomás Moros hoy día? Me pregunto yo. Tiempo técnico solicitado. Y yo me pregunto, ¿dónde está la fanaticada de Tomás Moros? Porque claramente acá en el gimnasio yo... me atrevería a decir que el 80-90% está alentando a Linares. El otro porcentaje no se inmuta, así que no tengo cómo saberlo. Y en las redes sociales hoy estoy leyendo más comentarios de Linares. ¿Dónde está la fanaticada del equipo de Tomás Moros? Quiero leerlos, quiero leer sus saludos, quiero leer sus comentarios. ¿Desde dónde nos están acompañando? Si hoy le tocó trabajar, si hoy está en casa, si está en alguna otra parte acompañándonos. Comente, utilice hashtag Marea Roja del Volei, comente, podrán salir sus saludos en la transmisión
si está, por ejemplo, con... ¿cómo decirlo? Está complicada su relación, mande también el saludo. Nosotros aquí lo ayudamos a poder solucionar sus problemas. La idea es poder amenizar en la medida que se pueda este partido. Estamos en vivo y en directo desde el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, en la maravillosa, maravillosa, maravillosa comuna de Linares. Ahí está el servicio. Ahí va Matías Parra aquí, regala el servicio. Buena recepción. Ahí estaba buscando el ataque, estaba Montoya. Vamos a ver si es Montoya, ¿no? Verdejo en la recepción. Iba Gómez buscando, estaba Albornoz. Albornoz y lo celebra. Celebrado el jugador Matías Parraguirre, el capitán del Tomás Morus. Parraguirre y el servicio. Buena recepción de Montoya. Ahí estaba Castillo. Montoya buscando el ataque. Verdejo la recepción. Ahí estaba Gómez. Se viene Albornoz. Gran bloqueo de Araya. Ahí está Grimal. Araujo buscando el ataque. Araujo. Araujo y el punto para Linares. Araujo y el punto para Linares. Atención. 24-21 el marcador. Y se viene posibilidad de punto de set para el equipo de Linares. Punto de set para el equipo de Linares, 24-21. Y se prepara al servicio Rafael Grimal. Al servicio. Ahí Grimal al servicio. Verdejo la recepción. Ahí estaba Gómez buscando para Aguirre la colocada. Gran salvada de Araya. Va Grimal, Araujo el ataque. A ver, Araujo y el ataque que se va ancho. Araujo y el ataque que se va ancho. 22-24. Tomás Morus todavía está presente. Linares quiere quedarse con este set. Todavía sigue el punto de set para Linares. Va Vicente Valenzuela al servicio. Buena recepción de Montoya. Ahí está Araujo buscando el bloqueo de Parraguirre. Verdugo. Ahí estaba Araujo buscando la colocada. Bader Gómez. Ahí está Albornoz. Gran bloqueo del equipo de Linares. Albornoz pasando ese balón. Ahí estaba Grimal. Castillo. Se viene el ataque de Araujo. ¡Atención! Y ahí está. Lo tiene Araujo. Punto para Linares. Se queda con el set. Primer set del partido finalizado. Linares 1. Tomás Morus 0. Y la fanaticada acá en el gimnasio se pone de pie para alentar a su equipo Linares. Linares que se queda con el primer set. Y me voy a los comentarios. Quiero saber dónde están. A ver. Rodrigo Acuña dice, vamos Linares. J. Luis Fuentes Ortega dice, saludos de Pucón. Alentamos el vóley. Nada más. No hay favoritismo. Él me entiende. Él entiende lo que digo. Que ahora no hay favoritismos. Estamos todos a favor del vóley. Maribel Méndez Gatica dice, desde Linares, saludos a mis hijos José y Pedro, vamos Linares. Silvana Alarcón Pizarro dice, viendo a mi hijo desde La Serena, vamos Valens. John Beck Och dice, saludos desde México, saludos para... Ay, casi caigo. Juan Pablo Astudillo dice desde Santiago, alentando a Linares, imparable Araujo, imparable Linares. Justin Pantoja Chávez dice saludos desde Perú, Chimbote, saludos a nuestros hermanos de Perú que nos acompaña. Max Colón Beato dice este tipo tiene una formación. Karen González Retamal dice apoyando a Linares desde Quilpué. Yamandú dice el bailecito siempre apaña. Pepo Rodríguez dice, bien Linares, a seguir así. Miguel Gá dice, saludos desde Tabasco. Juan Carlos Martín dice, voy a hacer otro pronóstico. Araujo va a ser designado el mejor opuesto por pura tincada. No sé qué está comiendo hoy día Juan Carlos, que no sé por qué puede pensar eso. No sé, ni siquiera se ha visto a este jugador Araujo hoy día. No me odien. Araujo que ha jugado un rol importantísimo en esta liga.
Luis Horacio dice Linares, tierra del volei. Víctor Sainter dice saludos desde Copquecura. Felicitaciones por la transmisión, muchas gracias. Y ahora sí, veo al señor director, le cierro un ojo, él me cierra el otro. Y tenemos entradas para regalar. Tenemos dos entradas para regalar el día de hoy para lo que será este clasificatorio a realizarse el día 10 en el Gran Arena Monticello para cubrir de rojo, cubrir de marea roja del volei el Gran Arena Monticello. Hoy día vamos a regalar dos entradas y para poder participar, bueno, vamos a regalar primero una entrada para una dama y una entrada para un caballero. Así vamos a dar equidad en este sorteo, así que tienen posibilidades de poder ganar. ¿Cómo usted se va a ganar una de estas entradas? Muy sencillo, comparta esta transmisión y utilice al compartir el hashtag Marea Roja del Volei. Así de simple, usted comparte esta transmisión con el hashtag Marea Roja del Volei, hashtag que está en la parte superior de su pantalla, con rojo ahí muy destacado. Comparta esta publicación y podrá estar participando por una de las entradas a este clasificatorio en el que Chile se va a enfrentar con Venezuela. Guajardo Carlos Patricio dice saludos a Linares desde Arica. Max Córdoba nos dice saludos desde Alemania. Desde Alemania te pasaste. Muchos cariños a todos quienes nos están acompañando el día de hoy. Por supuesto, volvemos al terreno de juego porque ya va a arrancar este segundo set. Arranca este segundo set. Vamos a ver qué es lo que sucede. Recuerden, para poder ganarse una de las entradas, compartan la publicación utilizando hashtag Marea Roja del Volei y ya estarán participando. Ahí se viene Araujo. Buscando el ataque, estaba Linares, la salvada de Verdejo, iba Gómez, Valenzuela y la colocada. Ahí estaba Grimal. Buscando el ataque, ahí estaba, buscaba el ataque Montoya. 1-0 el marcador. Recuerden, compartan la publicación utilizando hashtag Marea Roja del Volei para que puedan participar. Si no comparte con el hashtag, quedas automáticamente afuera de ganarse una de estas entradas. Y ahí estaba el servicio de Fuentes Tovar, que se va largo. 1-1 en este segundo set de partido. César Valenzuela dice saludos desde San Carlos, apoyando al volei de nuestro país. ¡Grande Linares! Y ahí estaba Rafael Grimal, Araujo buscando el ataque. ¡Ey, Valenzuela que no puede! ¡Valenzuela que no puede! Punto para el equipo de Linares. Continúa Rafael Grimalt al servicio. Va Grimalt y el servicio que se queda en la red. Se lamenta Rafael Grimalt. Punto para el equipo del Tomás Morus. Ahí va el servicio Tomás Parraguirre. Parraguirre y el servicio que se queda en la red. Punto para Linares. Se prepara ahora al servicio. Ahí estaba Linares y el servicio. Albornoz la recepción. A ver, de... Sí. Con el pie todo vale, Albornoz que pasa ese balón y se va largo. Se fue largo ese servicio, ese intento de salvada de Albornoz. Punto para el equipo de Linares. Continúa Máximo Montoya al servicio. Ahí está Montoya y el servicio, el capitán en la recepción, estaba Gómez buscando Parraguirre. A ver, ahí está, punto válido para Parraguirre. Parecía que iba un poco ancha, pero no, señoras y señores, pegó dentro y punto para el equipo del Tomás Morus.
Albornoz va ahora al servicio con la número 10, Rafael Albornoz. Ahí está Albornoz en el servicio, Montoya la recepción, ahí estaba Grimal buscando el ataque, gran salvada de Verdejo, ahí va Parra Aguirre con la colocada, estaba Grimal, Rafael Grimal en la recepción, Castillo buscando Montoya. Fue ancho ese ataque, punto para el equipo del Tomás Morus. Continúa Albornoz al servicio. Albornoz y el servicio. Ahí estaba con problemas en la recepción. El jugador Montoya. Intentaba llegar Rafael Grimaldi. No puede llegar. Punto para el Tomás Morus. Se va al servicio. Ahí va Albornoz. Albornoz y el servicio que se queda en la red de ese servicio de Albornoz. Punto para el equipo de Linares. 5 iguales está el marcador. Al servicio de Usambader y al servicio, buena recepción de Montoya, ahí estaba Grimal, Araujo que busca la colocada, Valenzuela y Albornoz, vamos a ver si Parra Aguirre logra, a ver. Ancho se fue ese intento, punto para el equipo de Linares, 6 iguales está el marcador, observar ahora Araujo al servicio. Araujo y el servicio. Se quedó en la red ese servicio. Punto para el equipo del Tomás Morus. Saludamos a María José Sandoval. Dice saludos, tío Luchín. Saludos, María José. Gracias por acompañarnos. El servicio, Joaquín Gómez. Gómez y el servicio. Buena recepción. Ahí estaba Grimal mandando la jugada. Se viene Araujo buscando el ataque. Gran bloqueo de Parra Aguirre, Matías y de Valenzuela. Bloquean el paso a Linares. Punto para el Tomás Morus. Jimena Aravena dice, vamos Linares, recuerden compartir esta transmisión utilizando hashtag Marea Roja del Volei. Y de esta manera podrán ganarse una de las dos entradas que estaremos regalando el día de hoy. Cortesía de la Federación de Voleibol de Chile. Y va al servicio Joaquín Gómez con la 7. Gómez y el servicio. Se fue ancho ese servicio, punto para Linares. Ahí va Verdugo, Claudio Verdugo al servicio para Linares. Ahí está Verdugo, el servicio, buena recepción del capitán. Ahí estaba Valenzuela y un bloqueo certero de Fuentes Tobar. Bloqueo certero de Fuentes Tobar y le impide el paso al capitán. Punto para Linares. Ahí va el servicio nuevamente Claudio Verdugo. Claudio Verdugo y el servicio. Ahí estaba Verdejo la recepción. Gómez armando la jugada. Se viene el capitán. Y no puede el bloqueo Montoya y compañía. Dos toques de Linares. Punto para el Tomás Morus. Ahora va Matías al servicio, el capitán Matías y al servicio. Buena recepción de Montoya y buscando el ataque estaba el equipo de Linares. A Gómez, Albornoz y el bloqueo. Fuentes Tobar que salva. Ahí estaba Castillo buscando el ataque de Montoya. El ataque de Montoya, punto válido para el equipo de Linares. ¿Cómo está el marcador? 9 iguales está el marcador. Y estamos con una temperatura acá que se las encargo
y la temperatura humana de este público que está totalmente enloquecido por Linares. 9-9 es el marcador, segundo set de este partido. Recordemos que el primer set se lo lleva Linares. Y ahora va al servicio jugador Fuentes. Tobar al servicio para Linares. Ahí va Fuentes en el servicio. Buena recepción de Verdejo. Estaba Gómez armando la jugada. Se viene Albornoz buscando. Gran bloqueo de Grimaldi y compañía. Nuevamente va Gómez. Albornoz. Araujo. Y ahí va Grimaldi. Ahí está Montoya y Gómez que rasguña ese balón. Punto para el equipo de Linares. 10-9 está el marcador. Continúa el servicio Fuentes Tobar. Ahí va el servicio. Ancho ese servicio, punto para Tomás Moro. Recordemos que tenemos concurso, sí, recordemos que tenemos concurso. Hoy estamos regalando 2 entradas cortesía de la Federación de Voleibol de Chile. ¿Cómo puede ganar? Muy fácil, comparte esta publicación utilizando hashtag Marea Roja del Volei y de esta manera estarás participando por 1 de las 2 entradas que regalaremos hoy para este clasificatorio. Ahí estaba Grimaldi buscando Montoya. Vamos a ver si logra llegar al Bornoz. Sí, logra llegar al Bornoz, pero ahí está Rafael Grimaldi para darle el punto al equipo de Linares. Grimaldi, el punto para Linares. 11-10 está este marcador. Para quienes nos preguntan por el hashtag está debajo del marcador y es Marea Roja del Volei. Compartan la publicación y podrán ganarse 1 de las 2 entradas. Ahí va Grimaldi al servicio. Se le fue largo ese servicio. Demasiada potencia de Rafael Grimaldi. Punto para el equipo de Tomás Morus. 11-11. Ahora va Tomás Parraguirre al servicio para Tomás Morus. Parraguirre y al servicio. Ahí estaba Montoya en la recepción. Araujo con problemas. Va Montoya nuevamente. Parraguirre en la recepción. Ahí estaba Verdejo. Va Albornoz probando suerte. Ahí está el punto de Albornoz. El punto del Tomás Morus. 12-11, el marcador se pone arriba el equipo de Tomás Morus. Segundo set de este partido. ¿Quién irá con la ventaja en el partido de vuelta? ¿Será el Tomás Morus? ¿Será Linares? Linares quiere ir por su 9ª medalla. Tomás Morus quiere arrebatarle ese título, quiere quedarse con la medalla. Y ahí está para ir en el servicio. Castillo en la recepción, ahí estaba Grimaldi buscando a Araujo. Albornoz en la recepción. Albornoz buscando el ataque. Gran salvada de Montoya. Ahí estaba Castillo. Ahí estaba Montoya. Verdejo. Albornoz pasando ese balón. Araya, Grimaldi. Ahí va Araujo buscando el ataque. Gran bloqueo de Dusan Bader. Pero que se va ancho ese bloqueo. Ahí estaba buena la intención. Punto finalmente para Linares. 2-2. Ahora va Montoya con la número 14. Máximo Montoya. 2-2 el marcador. Ahí va Montoya en el servicio. El capitán en la recepción. Ahí estaba Gómez. Y Dusan Bader que se confunde. Punto para Linares. 3-2 está el marcador. Segundo set de este partido. Recordemos que el día de mañana se van a jugar tercer y cuarto lugar y también tendremos al ganador de esta Liga Nacional A1 masculina en su edición 2019. Ahí va Montoya en el servicio, es válido ese servicio. Ahí estaba Gómez buscando Bader, Castillo, estaba Grimaldi. Gran salvada de Verdejo en ese intento de ataque, va el capitán probando y Araujo que lo celebra. Araujo y el bloqueo. ¿Cómo lo celebra el equipo de Linares? ¿Cómo lo celebra? Continúa con la número 14, Máximo Montoya al servicio. 14-12 está el marcador. Ahí está Montoya en el servicio. Ancho ese servicio, punto para el equipo del Tomás Morus. Casi nos deja sin juez de línea. Se va Albornoz con la número 10. Rafael Albornoz al servicio. El equipo de él, Tomás Morus.
hizo el Tomás Morus. Buena recepción de Montoya. Estaba Grimal. Estaba Verdugo. Verdugo se va ancho. Punto para el equipo del Tomás Morus. 14 iguales está el marcador. Y Albornoz que va al servicio ahora. Albornoz y al servicio. Castillo la recepción. Ahí estaba Grimal. Se viene el ataque de Araujo buscando la colocada. Gómez y la salvada magistral. El capitán que pasa ese balón. Grimal. Se viene Araujo en el ataque. Bloqueo certero de Bader y de Parra Aguirre, capitán. Punto para el equipo de Tomás Morus. Notes el gesto técnico de Rafael Grimal, que llama a la calma a su equipo. Se pone arriba el equipo de Tomás Morus. 15 a 14 está el marcador. Continúa Rafael Albornoz al servicio. Y el servicio, buena recepción ahí de Linares. Se viene Araujo con el ataque, el bloqueo poco certero, bloqueo poco certero de Dusan Bader y de Parra Aguirre. Punto para Linares. Ahí se viene el servicio de Linares. Ahí está el servicio, buena recepción del capitán Parra Aguirre. Iba Gómez buscando, intentaba Bader. Mano y afuera. Mano y afuera de Bader. Punto para el equipo del Tomás Morus. Precisamente Dusan Bader al servicio. Está el servicio de Bader. Buena recepción de Linares. Sigue buscando a Araujo del ataque. Gran salvada de Albornoz. Come pasando ese balón. El capitán que salva. Araujo que va con el ataque. Va derrozando ese balón. Logra llegar. No logra llegar Albornoz y se estrella. Albornoz se estrella contra la barrera. Vamos a ver. No, ¿está bien? Sí. Sí, se estrella contra la barrera Albornoz intentando rescatar ese balón. Fuerte golpe que se da, pero está todavía bien, está todavía intacto. Y ahora viene Carlos Araujo al servicio para Linares. 16 iguales está el marcador. Araujo y el servicio. Araujo en el servicio, Verdejo en la recepción, ahí estaba Gómez. Se viene Parra Aguirre. Castillo defendiendo, se viene Araujo en el ataque. No puede la defensa del Tomás Morus. No puede Verdejo, no puede Parra Aguirre. Punto para Linares. Continúa Araujo al servicio. Servicio de Araujo, que se fue largo, largo ese servicio de Araujo. Punto para el Tomás Morus. Ahí estaba Joaquín Gómez al servicio. Va Gómez al servicio para el Tomás Morus. Gómez y el servicio, buena recepción de Montoya. Ahí estaba Araujo y el ataque. Araujo y el ataque, punto para Linares. Se prepara Claudio Verdugo al servicio, ahí está Verdugo y el servicio. Verdejo la recepción, ahí estaba Gómez. El capitán que pasa ese balón, ahí estaba Castillo. Grimal buscando a Araujo el ataque. Araujo y el ataque, no puede Albornoz ni Verdejo, punto. Punto para el equipo de Linares. Continúa Claudio Verdugo al servicio. Verdugo y el servicio, ahí está el capitán en la recepción. Iba Gómez buscando Tomás Parra Aguirre, gran bloqueo. Gran bloqueo de Fuentes Tobar y compañía para cerrarle el atento de ataque. El Tomás Morus y hay tiempo técnico solicitado para el Tomás Morus. Tiempo técnico. ¿Cómo está el marcador? 20-17 a favor de Linares. Linares que se quedó con el primer set. Y ahora estamos en pleno desarrollo del segundo.
Recordemos a todos y a todas. Punto para él, Tomás Morus. Va Vicente Valenzuela al servicio. Suela, ahí estaba Castillo en la recepción, ahí estaba Grimal buscando. ¿Cómo lo celebra Máximo Montoya? Problemas con la defensa, el equipo del Tomás Morus. Y ahora va con la número 6, Rafael Grimal al servicio. 22 a 19 está el marcador. Grimal y el servicio. Ahí está el capitán Parraguirre en la recepción. Iba Gómez buscando la colocada. Estaba Tomás. Alón Rosado. Punto para el equipo del Tomás Morus, que se está acercando al marcador. Tomás Morus, 20 a 22 está el marcador. Al servicio, buena recepción de Linares, se viene buscando el ataque, ahí estaba Montoya, bloqueo certero del equipo de Tomás Morus. 21 a 22 se está acercando el equipo del Morus, se acerca el equipo del Morus, 21 a 22, continúa el servicio Tomás Parraguirre. Tiempo técnico solicitado. Recordemos que tenemos concurso, hoy se van dos entradas para este clasificatorio para el día 10. Plaquemos de rojo el Granera Monticello. Podrán ganarse una de estas entradas. Para hacerlo deben compartir y comentar con el hashtag Marea Roja del Volei. De esta manera podrán ganarse una de las entradas para ir. Ahora, si una entrada no es suficiente y desea otra, no se preocupe, porque acá en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto se estarán vendiendo entradas para participar de este clasificatorio. Busque el stand donde está el pendón de la Federación de Voleibol de Chile y ahí podrá comprar sus entradas también. Si es que hoy, por ejemplo, se gana una y le faltan, puede venir acá. Podrá comprar también las entradas el día de mañana en el Centro de Entrenamiento Olímpico durante la gran final. Así que, y si aún así no puede, puede hacerlo a través del sistema topticket.cl, comprarlas a través de la plataforma electrónica. Vamos al terreno de juego. Tomás Parraguirre al servicio. Ahí está Parraguirre en el servicio. Y no puede con el antebrazo. Ignacio Zavala con la recepción. Punto para él, Tomás Morus. 22 iguales. Igual el marcador, el Morus. Al servicio Tomás Parraguirre. Parraguirre ya al servicio, buena recepción de Castillo, ahí estaba Grimal, se viene el ataque de Araujo. Araujo y el ataque certero, 23 a 22 se pone el marcador. Arriba va Linares, 23 a 22. Se prepara el jugador Máximo Montoya con la número 14 al servicio. Montoya y el servicio, buena recepción del capitán, ahí estaba Gómez buscando Tomás, gran salvada de Castillo, ahí va Grimal buscando, estaba Zavala.
Balón rosado del Tomás Morus y punto para el equipo de Linares. Y atención, Linares. Podría ser punto de set. Podría ser punto de set para Linares. Y hay tiempo técnico solicitado. Tiempo técnico solicitado para ponerle un poco más de emoción. Para ponerle ese picante este partido. Tiempo técnico 24-22 Linares. Que puede que se lleve este set. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ah, interesante lo que nos pregunta Chadia Aputo Ortiz. Dice, ¿el descuento está vigente aún para las entradas? Así es. Debes ingresar a www.febochi.cl. Buscas donde está el hashtag Marea Roja del Volei. Ingresas ahí. Completas las preguntas que te van a aparecer en esta página y podrás acceder a un importante descuento para comprar tus entradas. Todavía están los descuentos disponibles, así que a plagar con Marea Roja del Volei. El gran Arena Monticello y atención, el público comienza a aplaudir. El público comienza a aplaudir. Al servicio va Linares. Al servicio está Montoya. 24-22. Punto de set para Linares. Recepción ahí. Ahí va Gómez. Pasando ese balón estaba Bader. Gran salvada de Castillo. Grimal buscando. Estaba ahí. Gran salvada de Verdejo. Nuevamente Parraguirre buscando. El mano y afuera. Montoya que no puede. Punto para el equipo del Tomás Morus. Tomás Morus que se está acercando. Todavía continúa la ventaja a favor de Linares. La ventaja continúa a favor de Linares. Y el público que está alentando a Linares. Albornoz en el servicio. Buena recepción de Castillo. Ahí estaba Grimal buscando la colocada. Magistral colocada de Gabriel Araya. Gabriel Araya y la colocada para darle el punto y el set a Linares. Se pone arriba Linares. 2-0. Gran colocada, sorpresiva colocada de Gabriel Araya para darle el punto y el set al equipo de Linares. Nos vamos ahora al tercer set de este partido. Casalcas Salazar dice saludos a Nicolás Mondaca. Max Colón dice, ¿cuántos sets están jugando? Todos los encuentros son al mejor de 5 sets. Oye, ojo con el apellido del jugador Araujo, es Araujo. Tengo acá en mis manos la nómina oficial entregada por el equipo de Linares. Y efectivamente es Araujo con J, Carlos Araujo. ¿Y quieren saber de qué año es? ¿Quieren saber de qué año es? Es del año 1992. Saquen la cuenta de la edad que tiene Araujo. Recuerden que estamos regalando 2 entradas para lo que será el clasificatorio a realizarse el día 10. Compartan la publicación utilizando hashtag Marea Roja del Volei y de esta manera estarán participando por ser uno de los ganadores de estas entradas.
Estamos próximos entonces a comenzar lo que será este tercer set de partido. Recordemos que Linares ha ganado los dos primeros sets y ahora podría ser el último si es que lo gana Linares, o podríamos continuar si es que lo gana Tomás Morus. ¿Quién sabe? Cada encuentro es siempre al mejor de cinco sets. Max Colo nos pregunta, para ganar el partido, ¿cuántos sets debe ganar un equipo? Bueno, en este caso, por ejemplo, 3. Si hay un empate de 2 a 2, se juega un quinto set que es un poco más corto, pero que es intenso y es uno de mis favoritos. Así que en este caso se dice al mejor de 5 sets, pero en caso de empate, en caso de llevar 2 a 2, se va a un quinto set para buscar el desempate. Volvemos al terreno de juego, estamos ya en el tercer set, donde los locales van arriba por 1 a 0. Va el capitán Rafael Grimal al servicio, está abierto la recepción, iba Gómez buscando para Aguirre la colocada, Montoya y la salvada, Baray armando la jugada, va Montoya nuevamente con el ataque, Verdejo la recepción, ahí estaba Gómez, Parraguirre ahí que buscaba, sí, punto válido el ataque de Tomás Parraguirre. Un igual es el marcador en este tercer set de partido. Ahora va Tomás Ferreira al servicio. Tomás Ferreira y el servicio. Castillo la recepción. Ahí estaba Rafael Grimal. Araujo y el ataque. Araujo y el ataque certero. Punto para el equipo de Linares. A uno arriba. Me dicen que no se escucha. ¿Aló, aló? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? He hecho el mejor relato de mi vida y no se ha escuchado nada. ¿Cómo es posible? Coménteme, por favor, si es que no se escucha. Ahí estaba Castillo y el capitán Grimal buscando el ataque. Estaba Montoya, gran salvada de Parraguirre. Va Gómez buscando Albornoz. Bloqueo certero de Araya y compañía. Bloqueo de Linares. Punto para Linares. ...3 a 1 está el marcador a favor de los locales, y va Montoya, Montoya con la número 14... al servicio. Ahí está el servicio, buena recepción de Albornoz, ahí va Gómez buscando el capitán, el ataque por el centro, a ver, ataque que se va largo. ¡Largo ese ataque! Me dicen que sí se escucha, ahora se escucha mejor. Es que a veces me bajan el volumen porque dicen que grito demasiado. Ahora mejor. Grande Linares, dice Felipe Lerna. Max Colón dice, yo no estaba escuchando casi nada. Se escucha súper, dice Juan Eulogio. Hans Heyer dice, vamos Linares. Si es que omito algún comentario, por favor vuelvan a escribirlo. Lo que pasa es que tengo 350 personas conectadas escribiéndome y me vuelvo loco. Si se me va algún comentario, algún saludo, por favor vuelvan a escribirlo y con gusto lo repetiremos. ¿Cómo está el marcador? 5 a 1 a favor de los locales y hay tiempo técnico solicitado. Tiempo técnico solicitado. Recuerden que todavía tenemos el concurso Marea Roja del Volei y estamos regalando 2 entradas para quienes compartan con el hashtag Marea Roja del Volei y de esta manera se podrán ganar una de las 2 entradas que estamos regalando cortesía de la Federación de Voleibol de Chile. Todavía está disponible el concurso para que se pueda ganar una de las entradas. Casalska Salazar dice, saludos por otros mondacas. Felipe Apablaza dice, el audio, esa no me la sé. Finaliza el tiempo técnico y va ahora al servicio Máximo Mondaca. Perdón, Montoya. Ya le cambié el apellido. Ahí está Montoya en el servicio que se queda en la red. Montoya y el servicio que se queda en la red y yo que le cambio el apellido más encima. Punto para el equipo del Tomás Morus.
Marco Antonio Zambrano dice saludos desde Ecuador. Brian Atala dice vamos Linares, siguiendo la transmisión desde Chipre. Ahí está Araujo, Araujo, qué rosa ese balón, hace una colocada magistral. La rozó, pero hubo invasión y punto. Se va ahora el equipo del Tomás Morros en el servicio, el Bornoz en el servicio. Una salvada de Castillo, estaba el capitán Araujo buscando el ataque. Ahora sí, hay mano y afuera, punto para el equipo de Linares. Ahora sí. Mauricio Andreno dice que entre Esteban para ver cómo anda en salón. Claro, Esteban está en la banca, todavía no ha ingresado, así que vamos a ver si es que logra ingresar y tener a ambos Grimal en terreno de juego. Ahí estaba nuevamente buscando Zavala. Hay toque de red. Qué interesante lo que dice Yamandú Letiere. Dice, Araujo va a terminar teniendo su propia fanaticada. Así como va este chico, de seguro que tiene un fan club. Ahí estaba Grimal, Araujo y el ataque. Albornoz en la recepción. Ahí estaba Gómez. Va Parra Aguirre. Gran salvada de Montoya. Viene Araujo nuevamente con el ataque. Y Dusan Bader que no puede. Gómez y compañía con los toques. Cuatro toques del equipo del Tomás Morus y punto para Linares finalmente. Recuerden compartir esta transmisión utilizando hashtag Marea Roja del Volei y estarán participando por una de las entradas que estamos regalando el día de hoy, cortesía de la Federación de Voleibol de Chile. Va Araujo al servicio. Araujo, no se confunda, no es Arauco, es Araujo. Ahí está, conoce la recepción. Gómez armando la jugada, se viene. Parra Aguirre. Ahí está Grimal, Castillo. Araujo viene con el ataque. El bloqueo certero de Valenzuela. Bloqueo certero de Valenzuela a Araujo. Punto para el equipo del Tomás Morus. Y el servicio, ahí estaba la recepción, el jugador. Vamos a empezar el tremendo punto de Linares, no dio tiempo ni de comentar. Hay que tener acá un ojo de lince para ver las jugadas tan rápidas que están haciendo estos jugadores. Perdejo la recepción, ahí estaba Gómez. Buscaba Parra Aguirre y el bloqueo de Montoya. Bloqueo certero de Linares y punto para Linares. 9-5 está el marcador. 9-5 el marcador. Recordemos que estamos en este tercer set de partido. El día de mañana se realiza la final de vuelta desde las 12 horas de la tarde. En el centro de entrenamiento olímpico se van a desarrollar la búsqueda por el tercer y cuarto lugar y también la final de esta Liga Nacional A1. Ahí estaba Albornoz. Arraguirre buscando Araujo. Vamos a ver si logra llegar el jugador. Logra llegar Zavala. A ver, ahí está Montoya pasando el balón. Zavala. ¿Cómo no celebra la fanaticada de Linares? Todo Linares de pie. Tremendo rally que acabamos de presenciar. Que no logra salvar la defensa del Tomás Morus. Se pone de pie el público de Linares. Se pone de pie el público de Linares celebrando. ¡Qué gran punto de Linares! 10-5 está el marcador. 10-5 el marcador. Ahí estaba el servicio de Linares. Gómez en la
Manda la jugada a Valenzuela, que pasa ese balón. Castillo que intenta llegar y Castillo que no puede llegar. Se lamenta Castillo, se lamenta Linares. Punto para el equipo de Tomás Morus. ...6-10 está el marcador y es el turno del capitán Matías Barraguirre, que va a servicio. Matías Barraguirre y el servicio, buena recepción de Montoya. Ahí Grimal pasando ese balón. Ahí va Gómez, Barraguirre en la diagonal. Se enoja Montoya. Punto para el equipo del Tomás Morus. 7-10 está el marcador y continúa el capitán. Continúa Matías Barraguirre al servicio. Ahí va Barraguirre en el servicio. Buena recepción de Castillo. Ahí estaba Grimalt buscando Montoya, la colocada. Ahí estaba Albornoz, que intentaba llegar con esa colocada. No pudo. Punto para Linares finalmente. Punto para Linares. 11-7 está el marcador. 11-7. Tercer set de partido. Linares va arriba por 2-0. Joaquín Cuevas nos pregunta, ¿en qué gimnasio están jugando? Gimnasio Ignacio Carrera Pinto, acá en Linares. Una temperatura que se las encargo yo, creo que unos 32 grados más o menos. Y acá adentro en la casera de transmisión estamos casi a 50 grados. Pero felices de poder acompañarlos en esta transmisión de esta final de ida Volei Liga Nacional Masculina A1. Valenzuela en el servicio, Castillo la recepción, ahí estaba Grimal, se viene Araujo con el ataque. Araujo y el ataque y el capitán Torreguirre que no puede llegar. Punto para Linares. David Flores dice, vamos Morus, aparecieron los fanáticos de Morus. Claro, están siendo un poco levemente opacados por Linares. Todo Linares conectado el día de hoy acompañando la transmisión para alentar a su equipo, para alentar a Linares. Pero también hay fanaticada del Tomás Morus que está alentando a sus jugadores del Morus. Ahí va Grimal, Araujo y el ataque. Gómez que no puede, se lamenta Gómez. Gómez que no puede, punto para Linares nuevamente. 13-8 está el marcador. M. Ignacio nos pregunta, ¿a qué hora es la otra final? Comienza a las 12 los encuentros por el tercer y cuarto lugar entre Águilas, Agustinas y Doñigüe. Luego de ese partido viene la final. Eso sería aproximadamente a las 13:30, 14 horas más o menos en el centro de entrenamiento olímpico. Ahí intentaba llegar Araya. Intentaba llegar Araya. No puede. Punto para el equipo de Tomás Morus. Fernanda Reyes Gutiérrez nos pregunta, hola, Guerra publicó hace un par de días que si las entradas al clasificatorio se compraban en la Feochi, quedaban a mitad de precio, ¿es verdad? ¿Alguien cacha? Sí, pues, lo hemos dicho, lo hemos repetido. Mire, Fernanda, usted ingresa a la página de la Federación de Voleibol de Chile, www.feochi.cl, busca el hashtag Marea Roja del Volei, ingresa en ese link, se registra y con eso usted va a tener un porcentaje de descuento para que pueda ir a comprar las entradas en la Feochi. La venta de entradas es presencialmente de 10 a 18 horas en la Feochi, en el sector de la cafetería, o también durante los encuentros de esta Liga 1 que ya mañana finaliza, pero también puede comprar sus entradas de manera presencial. De esa manera las entradas tendrán un descuento para la Marea Roja del Volei. Marea Roja del Volei que quiere repletar de rojo el Gran Arena Monticello. Quizá no está el marcador y va al servicio ahora Máximo Montoya para Linares. Máximo Montoya y al servicio. Ahí está para ir a la recepción. Gómez buscando, estaba Tomás. Ahí estaba Araya rozando ese balón. Araujo y la colocada. Gómez que salva. Ahora nuevamente va Tomás. Ahí estaba Montoya. Grimalda. Zavala buscando. Bloqueo. Bloqueo certero de Dusan Bader y de compañía. Punto para él, Tomás Morus. Max Colón nos pregunta, ¿lo van a transmitir en vivo como este? Sí, los partidos de mañana también van a ser transmitidos
por el Facebook de la Federación de Voleibol de Chile. Así que atentos a las redes sociales para la información y que no se pierda nada, nada de esta liga, Liga Nacional, que mañana finaliza. Mañana tendremos nuevo campeón. Hoy, quien gane tendrá una leve ventaja, pero mañana se define todo. Araya, que no se da cuenta del balón. Araya, que el balón le pasa por detrás y punto para el equipo del Tomás Morus. Albornoz y el servicio. Buena recepción de Montoya. Ahí estaba Zavala. Montoya, Grimal. Se viene Araujo con el ataque. Araujo y el ataque certero. Ataque certero por el centro. 16 a 11 está el marcador a favor de Linares. Recuerden que todavía hay oportunidad de poder ganarse una de las entradas. Comparta la transmisión utilizando hashtag Marea Roja del Volei y podrán llevarse una de las dos entradas que vamos a regalar el día de hoy. Gabriel Araya al servicio. Araya y el servicio para Linares. Una recepción de Albornoz. Ahí estaba Gómez buscando el capitán en ataque. Ahí está. ¿Qué estaba reclamando? ¿Qué estaba reclamando Matías? Algo reclamó, pero finalmente el punto es de Tomás Morus. Pero algo estaba pidiendo Matías Parraguirre. Y ahora va Dusan Badera al servicio. Buena recepción de Zavala, ahí estaba Grimalt, Araujo y el ataque. Gómez en la recepción, ahí está Dusan Bader. Capitán en el ataque, gran salvada de Castillo. Ahí estaba Montoya, Araujo que intentaba pasar ese balón y se queda en la red. Mira hacia el cielo Araujo, dice lo siento. Punto para él, Tomás Morus. Dusan Bader al servicio. Buena recepción de Zavala. Ahí estaba Grimal. Zavala buscando la colocada. Gran salvada de Dusan Bader. A ver, ancho. Había estado buena la intención de Dusan Bader. Había estado buena la intención y se va ancho. Punto para el equipo de Linares. Ahí va Araujo en el servicio. Araujo y ese servicio y punto para el equipo de Linares. Punto para el equipo de Linares. Ezequiel Plaza nos pregunta, ¿dónde puedo iniciar en el voleibol competitivo? Muy sencillo, tienes que indicarnos de dónde eres para que podamos ver o ayudarte con algunos clubes que entrenan y que compiten en esta liga. Liga Nacional A1, que mañana llega a su fin. Y Araujo que se lamenta, Araujo y el servicio que se queda en la red de puntos para el equipo de Tomás Morus. Ahí está Gómez en el servicio, Araujo y buscando el ataque, Verdejo que no puede con la recepción y ahora sí, Araujo se quitó. Se quitó la falta anterior. ¿Va a haber cambio en el equipo? Sí. Ahora sí. Ingresa con la número 4 Esteban Grimald. Y sale con la 7 Ignacio Zavala. Ahora sí. Grimald al servicio. No se me confunda. Este es Esteban Grimald. Con la número 4 que va al servicio. Tenemos a Esteban y a Rafael ahora juntos jugando para Linares. Ahí está Grimal en el servicio, Verdejo la recepción, ahí va Gómez buscando la colocada, estaba el capitán, gran salvada de Castillo, el libero, se viene Araujo con el ataque, el bloqueo ahí de Parraguirre Tomás, punto para el equipo, el Tomás Morus. Ahí va al servicio el capitán Parraguirre. Montoya la recepción. Montoya nuevamente. Ahí está Albornoz que se lamenta. Albornoz que se lamenta. Y el punto para Linares. Punto para Linares. Ahora va el jugador Raimundo Valdivieso al
servicio para Linares. Valdivieso y el servicio, buena recepción, ahí estaba Gómez buscando la colocada, estaba Parraguirre, Araujo en la recepción, va Montoya buscando el ataque por la diagonal. Ahí está Gómez armando la jugada, Albornoz, Araujo que alcanza a llegar y Valdivieso, vamos a ver, ahí estaba Montoya. No, dice el Tomás Morus, se fue ancho ese ataque de Montoya. J. Luis nos pregunta si el partido del viernes de Chile y Venezuela lo van a transmitir. Sí, se va a transmitir por televisión abierta. Atención, porque creo que ya está confirmado. TVN va a transmitir en horario prime el partido entre Chile y Venezuela. Así que quienes no puedan asistir al Gran Arena Monticello podrán verlo desde las pantallas de Televisión Nacional de Chile. Recuerden que todavía está disponible el concurso. Pueden ganarse una de las entradas. Ahí estaba Grimaldi en la recepción. Araujo buscando el ataque. Bloqueo de Dusan Bader y de Albornoz. Bloqueo de Bader y Albornoz. Y punto para él, Tomás Morus. Ahí va Vicente Valenzuela al servicio. Buena recepción de Esteban Grimal, va Montoya buscando el ataque, gran salvada del capitán del Tomás Morus, va nuevamente Tomás Parraguirre y Castillo que salva, ahí estaba Rafael Grimal y el ataque del jugador Araya, vamos a ver, fue ancho, sí, ancho ese ataque, punto para el equipo del Tomás Morus. Oye, quiero después comentar un poco el comentario de Hans Varela Álvarez. Ya, Hans, tengo tu comentario ahí en visto, no lo he querido leer porque es un poco extenso. Pero hay una explicación importante a lo que tú dices. Así que, ojo, no pienses, Hans, que no te he respondido. Simplemente que es un poco largo de leer y ahí veíamos a Valenzuela con ese servicio que se va largo. Hans dice que es un amante del vóley y que le gustaría que fuera un deporte profesional, que mejoraría la calidad. Mejor la calidad de los colegios, con campeonatos internacionales e incentivos económicos importantes. No es posible que tengamos una liga tan poco competitiva y que dure solo 2 meses. Hay que soñar en grande. Los países que dominan el vóley compiten todo el año. En Chile hay buenos jugadores, pero seríamos potencia si lo convertimos en un deporte profesional. Saludos desde Villa Alemana y gracias por la transmisión. Hans, lo que tú dices, hay muchas cosas que son ciertas, pero ojo que este torneo fue más corto por muchos factores. Y finalmente se tuvo que hacerlo un poco más corto, principalmente por la situación que está viviendo nuestro país, por las manifestaciones, y por otro, porque en enero es el clasificatorio. Entonces se conversó con las asociaciones, se conversaron con los equipos, se conversaron con todos los involucrados y se llegó al acuerdo de que este torneo, este campeonato, esta Liga 1, fuera un poco más corta. Así que no es que haya sido más corta porque sí hay un trasfondo de por medio. Ojo que también hay grandes incentivos para jugar el vóley y esta liga está siendo potenciada. Obviamente hay mucho que mejorar. Todos quisiéramos que el vóley estuviera posicionado casi como el fútbol en cuanto a popularidad, en cuanto a llegada. Pero créeme que se están haciendo todos los esfuerzos para que eso suceda. Y hay que decirlo, el tremendo nivel que estamos presenciando, tanto a nivel nacional como los refuerzos que están llegando a algunos de los equipos. Así que gracias por tu comentario y créeme que todos buscamos que el vóley mejore día a día. Y también hay que reconocer el gran trabajo que está haciendo la Federación de Voleibol de Chile con los nuevos recintos que se han inaugurado para el vóley playa en Peñalolén, con esto de las transmisiones en vivo de la liga. Y acompañar y los premios y todo. Así que esperemos que también siga mejorando aún más y más el vóley que tanto nos gusta. A ver, cambio Linares. Sale Valenzuela con la 15. Ingresa nuevamente Fuentes Tobar con la 22. Ezequiel nos pregunta qué horas comienzan a transmitir. Desde las 12 de la tarde el día de mañana estamos transmitiendo para ustedes lo que será la búsqueda por el tercer y cuarto lugar entre Doñigüe y Águilas Agustinas. Y luego de ese encuentro viene la final de vuelta entre Linares y Tomás Morus. Ahí está Verdejo con problemas en la recepción, pero logra resolver finalmente.
al capitán Parra Aguirre, Usan Bader, y que no pueden llegar a ese balón. Que no pueden llegar a ese balón y punto para Linares. Atención, 24-20 está el marcador y atención, 24-20 el marcador y puede ser el punto del partido para el equipo de Linares. Atención, puede ser el punto del partido para Linares. Tiempo técnico para ponerle un poco de emoción. Y mientras tanto, voy a darle el nombre de los ganadores, que ya tenemos cómputo, tenemos el resultado de los ganadores. Felicitamos a Marisela Campos y también a Diego Alejandro. Ambos ganaron entradas para este clasificatorio de Tokio 2020. Tienen que venir a retirar sus entradas al Centro de Entrenamiento Olímpico de lunes a viernes de 10 a 18 horas aproximadamente. O también pueden retirar sus entradas en los stand habilitados de punto de venta durante los partidos de la Liga A1. Felicitaciones a Marisela Campos, vamos a repetir, y a Diego Alejandro, que ganaron entradas para este clasificatorio y puede ser el punto del partido para Linares. Puede ser el punto de partido para Linares. Al servicio Gabriel Araya. Araya y el servicio. Ahí está Verdejo la recepción. Gómez, se viene el capitán Parra Aguirre. Gran salvada de Montoya, pero el balón que se va. Se va el balón y punto para el Tomás Morus. Tomás Morus que todavía está presente, dice, todavía está. Yo no quiero que acabe. Por otro lado, Linares que quiere quedarse con el partido. Linares que quiere llegar a la final de vuelta pensando en su novena estrella. Se fue largo, ahí está. Se fue largo ese servicio y ahí está. Se pone de pie la fanaticada de Linares. Se pone de pie todo Linares para celebrar. Linares se queda con la primera final. La final de ida acá en casa. Linares 3. Tomás Morus 0. Y ahora Linares se prepara para lo que podría ser el día de mañana. La gran final. Final de vuelta. Se van a volver a enfrentar estos equipos el día de mañana. Atención. En caso de empate. Atención. En caso de que, por ejemplo, el Tomás Morus le ganara a Linares el día de mañana, se van al desempate por un set de oro. Un set que se juega completamente igual a los anteriores, pero que va a definir finalmente, en caso de empate, al ganador de la Liga Nacional A1 masculina. Hoy finaliza el encuentro. Lo gana Linares 3-0. Finaliza el encuentro. Queremos repasar nuevamente a los ganadores del concurso. Marisela Campos, felicidades. Te ganaste una entrada para este clasificatorio. Y también a Diego Alejandro. Felicitaciones a los ganadores de las entradas. Recordemos, pueden pasar a retirar sus entradas de lunes a viernes en el Centro de Entrenamiento Olímpico y también en los stand habilitados de punto de venta. Y apoyemos a nuestra selección, apoyemos a los Guerreros Rojos en esta búsqueda por los pasajes directos a Tokio 2020. Finaliza este encuentro. Repaso entonces, hoy final de ida, lo gana Linares 3-0 en casa con un público totalmente predominante de Linares. Y el día de mañana nos vamos a Santiago. Santiago se va a desarrollar desde las 12 de la tarde. La búsqueda por el tercer lugar, Águilas Agustinas versus Doñihue. Y luego de ese encuentro viene la gran final, la finalísima. La Liga Nacional A1 tendrá campeón 2019. Bueno, ya llega momento de despedirnos. Quiero agradecer a todos y a todas por acompañarnos en la transmisión. Gracias por sus comentarios, por su sintonía, por compartir. Y nos estaremos viendo el día de mañana, nos estaremos escuchando, porque habrá transmisión a través del Facebook de la Federación de Voleibol de Chile, fanpage. Que estén muy bien, ha sido un placer acompañarlos. Gracias a la gente de Linares por recibirnos. Gracias a la temperatura también, que hizo lo suyo. Y nos estaremos viendo el día de mañana en la transmisión por la gran final, para elegir al campeón de la Liga Nacional A1. Que tengan muy buena tarde, que estén muy bien. Adiós.